En realidad acá lo que le planteamos es que el gobernador Capitanich deje de apagar el incendio con nafta. Lo que le hemos planteado es que es mínimo lo que los compañeros chaqueños están exigiendo del pago de las becas y los materiales para su construcción. Lo que le hemos exigido es una reunión donde con Aurelio Díaz, Vivi Toro y otros dirigentes más nos juntemos con Capitanich a la brevedad en el Chaco. Estamos predispuestos a hacerlo, acá está firmada el acuerdo y ella se comprometió a cumplirlo. Yo creo, compañeros, que es una vez más la demostración que en la calle conseguimos lo que necesitamos, en la calle nacimos y en la calle vamos a seguir. Hasta la victoria, compañeros.